me traje de Houston. Estaba yo buscando, de hecho, una tacita, because every time I go to a state, compro una taza, like a mug. Pero no encontré, estaban todas feitas, to be honest. So, me compré esta, y me compré esta. Esta porque matches my car, and this one because soy tóxica. Anyways, a ver cómo huelen. Bueno, it's ice, so I'm guessing it's gonna smell good. But anyways, guys, You guys, si voy a poner esta, o sea, it's all me right now. Yo, what the? Yo, ese YouTube me lo está haciendo. Tan fácil que es enamorarme. Que la vida me curaste. Hoy te busco y tú no estás. Ya no sé disimular. Ya no te puedo hablar. Quédate otra vez. Quédate toda la noche. Quédate otra vez. Quédate más de las 12. Quédate otra vez. No se va, no se va, no se va. Quédate otra vez. Que mi corazón no olvida. Amor así no se olvida. Ah, sí, voy a llegar. Ah. Yep. Hey, no, bro. Pero tú estás por ahí cerca para ir a dejarte. I'm a free guy. Thursday, I'm free. Thursday, papito. So ya tú sabes, si you wanna pull up, you know, we do anything Friday, we do anything tomorrow, bro. Yeah, no vamos al strip club, but whatever you wanna do, bro. Hey, yo, I've been dying to have Well, si puedes, you're invited. It's my mom's birthday, el sábado. Va a ser en su casa. So, vamos a hacer una comidita ahí y eso, you know. Pues, does it talk about sex? Caught it on video and I'm telling your mommy. Uy, eso sí, you know. Chucho, there's a recording there, Chucho. Oh my gosh, this one. Yeah, that's one of the best ones. Can't be smelling this, to be honest. Cause... Yeah, and I was like, Y atrás el arbolito. ¿Puede ser la idea?
ir a, luego me voy a Chicago y aquí están las luces, güey. Yeah, this is the best place in the world. Even though as much as you hate it, you want to leave it. I'm leaving out of Chicago, bro. Ya te dije. That will treat you right. And the best show he was if asked. If you come to Couple Four, only ask for Stephanie or Jose. Only. Oh, I'm gonna send this to Stephanie. Ven, ven, ven. Whoa. Ven, ven para acá, Jesús. Come over here. Yes. Es cierto que... Yes. ¿Y quién la dirige? A ver, di. Listen, I'm not talking to any fucking habla, devil. Habla, habla, habla. Speak your word. Speak your mind, Jesús. Because this is your moment. See your heart. Yeah, como they be like, you don't be spending that much. ¿Y qué? ¿Cuánto fue tu espera, Chucho? ¿De 870? No mames, no, no, Chucho. No, 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 wait, no, Chucho, wait, no, no. Wait! I really. The A70? Uh-huh. And then I have to put one as a 150. Uh-huh. What? Not bad! New York. Careful with the people, Jesus. Casi le eches la hot chocolate. What's the name of that place que me dice que tienen buen hot chocolate? Max Brenner. Okay. It's in the city. Yeah, we're here in the city already. We're here in the city. What? Ya estamos aquí en la city. Yeah. It's nice, no? Thank you so much. Take care. Stephanie, a gastar los 715 que le sobran. No, cabrona. Nah, but you gotta admit, the fucking hood is nice. Yeah, in 2 years it's gonna be mine's, but yeah, take care of it. Don't fuck it up. My suit, bro. I like this. Rudolph the red-nosed reindeer has a very shiny nose. What the fuck is that? Tuque, I must walk. Let's walk in. Me chingón because I never walk this much. Oh yeah, hasta mi freaking watch dice que hice ejercicios, cabrón. Look, that ass, bro. Look, look at this shit. Oh, hell no. O sea, no manches, güey. O sea, me hace quedar más. Yeah, because the blue bolita. Ah, la blue bolita. Chucho. It's the most wonderful time of the year. Oh my god, I can feel my legs now. Si me caigo, me libertas. Si me doy en la madre, va libertas. Y yo tengo frío con esta suerita. Bueno, I mean like in terms of like, you know, we're spending time. Spending time and me tired. Focus. Si yo te viera una carta, me encanta porque like, what the fuck is happening? Thank you. Can we blame her? Oh, look! So where do we go? Take out here. Porque tú sabes, si no se entrena o algo, pues no se va a hacer carro.
algo simple, no vale la pena meterse porque pues, al final si a la persona se le arresta, es un chingo de papeleo que tiene que poner. Mi paz, mi tiempo, mi amor, mi dueño. Lo que tanto quise tener y que en ti tu encuentro. No me olvido el año viejo, porque me dejaron cosas muy buenas. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Me dejó cosas buenas, cosas muy bonitas. Hay amor divino, pronto tienes que volver. El dolor es fuerte y lo soporto, porque sufro pensando en tu amor. Y entregarte todo mi corazón, como te extraño, mi amor, porque será. La mañana, un padre que sufre, una madre llora. ¡Qué sabor! Toxic. Okay, let me stop this. What up, you guys? This is Anna NYC. And honestly, guys, este video es un poco diferente a lo que estoy acostumbrado. No sé si ustedes se dieron cuenta o supieron que uno de los DJs más reconocidos por el TV show de Ellen, le quitó la vida. Una persona que siempre demostraba una sonrisa, como dicen muchos, estaba financieramente bien, una familia estable, siempre sonriendo, se quitó la vida. Y te preguntas, ¿por qué, bro? ¿Qué estaba pasando en su vida para que él tomara esa decisión, no? Yo no sé quién necesita escuchar este mensaje, pero si tú estás pasando por algo difícil, que ya no sabes qué hacer, que estás estancado, que por más que tú luches, siempre es como tomar un paso para atrás, bro. No te des por vencido, bro. No, sigue adelante, échale ganas, dale con todo y pídele a Dios que te eche la mano. Yo sé que tal vez yo no soy la persona correspondida para decirte esto, porque tal vez no tengo un pinche título que diga, pues sí, Diana tiene razón. O tal vez no tenga ese pinche certificado que diga, no, pues Diana, you know. Te estoy hablando de corazón a corazón, de alma a alma. De una persona que ha pasado por esto. Y si yo te digo contar de lo que yo he pasado de cierta edad hasta hoy, yo creo que hasta yo tomara la misma decisión, pero no. Dios tiene un propósito para cada uno de ustedes. Cada persona que llegue a ver este video, Dios tiene un propósito para ti. Y usted escogiendo ese camino de quitarte la vida simplemente porque ya no aguantas, acabas con tu propósito. Y lo malo es que tú dirás, te vas a quitar la vida y punto y aparte. Pero nomás no sabes en qué forma vas a afectar a tu ser querido, a tu familiar. Si tienes hijos, si tienes nietos, a todo mundo vas a afectar. Y luego llega el karma. ¿Por qué? Porque tú como ser humano decidiste hacer algo contra ti, hacerte daño. Ya dejaste un karma para tu familia. Yo, como católica,
nos han dicho que no hay que creer en la reencarnación. Pero yo en mi corazón lo he sentido de que Dios te vuelve a llamar a esta vida para que así tú termines tu propósito. Mucha gente dice que esas personas que se quitan la vida, sus almas andan en el limbo. Y yo siento que Dios te agarra de ese limbo y te vuelve a renacer. Y te vuelve a hacer esas cosas que tú pasaste para que aprendas tu lección y cumplas tu misión. Si ustedes se sienten frustrados, se sienten mal, busquen ayuda, busquen una amistad, busquen a alguien que te ayude en ese sentido. Y si tienes miedo a hablar con un familiar, busca un psicólogo. No te estoy diciendo que vayas y te vayas a meter tanta pinche medicina, porque eso no sirve, porque a veces estos pendejos te recetan tanta porquería que uno no necesita. Es solamente el poder de que tú me escuches y analices y me digas qué paso tomar. Hay a veces que es mejor meditar, sentarte en tu cuarto, orar y pedirle a Dios que te enseñe cuál es el próximo paso. A veces en estas situaciones tan difíciles de nuestras vidas, nos olvidamos que existe un Dios. Puede ser musulmán, puede ser hindú, tú puedes ser... Puede ser de otra religión. No te estoy diciendo que sigas la mía, porque tampoco te voy a hacer cambiar, no. Es lo tuyo. Pero pídele a tu Dios que te ayude, que te eche la mano, que te deje ver con claridad, que te saque de esa oscuridad, you guys. Estamos en una guerra entre el bien y el mal, y mucha gente va a pasar por tantas cosas, van a sentirse fuera de lugar. Pero esto tiene que pasar para que ustedes se den cuenta que vivimos en un mundo feo. Vivimos en un mundo donde ya no hay amor, ya no hay compasión, ya no hay... Ya no hay respeto más que nada. Ya no hay lo que antes había. Hace unos años. Ahora es odio. Es envidia. Es el ego. La música que escuchamos a veces también nos influye en cómo ser. Lo que vemos en la tele ha cambiado la forma que nosotros pensamos. Porque igual, todo lo que vemos solamente está programado para que nosotros veamos lo que ellos quieren que nosotros veamos. Igual las tiendas, como muchas compañías, han sido el mastermind de todas estas cosas que están pasando en este mundo. Cuídense, you guys. Cuídense mucho. Y el día de mañana que tú te sientas así, con esas ganas de no seguir, mándame un mensaje. Y aquí estaré para escucharte. No te conozco, no sé quién eres, pero yo sé que a alguien le va a llegar al corazón este mensaje. No estás solo. Llámame. Si te sientes mal, no quieres seguir y tienes esos pensamientos de hacerte daño, llámame.